noticia, nos decidimos montar en un barco de la innovación desde hace algún tiempo. Y hoy, por hoy, somos la redacción más grande del país y con un modelo de integración que da respuesta a los 365 días, las 24 horas, a la información que demandan nuestras audiencias. Y toda esa redacción única está trabajando todo ese tiempo bajo la mano de un hombre que es parte de la historia del periodismo en este país, que se llama Eleazar Díaz Rangel, y de quien además les traigo su salud. Lo voy a dejar con Daniel Gómez para que nos hable de Últimas Noticias. Le voy a hablar de Últimas Noticias desde un punto de vista que pocas veces hablamos, porque aunque su mayor atributo de Últimas Noticias es la creación y la cercanía con su gente, es algo que está tan presente en la marca que pocas veces hacemos un zoom para detenernos y decir por qué nosotros estamos tan cerca de la gente. Los consejos de lectores, cada mes tenemos 3 consejos de lectores y unas 30 personas vienen a la redacción a hacer el periódico con nosotros. Cuando decimos hacerlo es a planificar, a decirnos qué hicimos bien y qué hicimos mal. En las regiones tenemos también consejos de lectores y nos conectamos con ellos a través de videoconferencias. Alrededor del año nosotros recibimos unas 1.250 postulaciones entre los consejos de lectores. Por eso nosotros decimos que en 2016 nos vamos a casar con la gente. Vamos a realizar los acostumbrados foros. Son 12 foros. El último jueves de cada mes, ya se lo hemos realizado en los últimos 6 años, vamos a reunir a personas que estén interesadas en temas polémicos con un panel plural. Los talleres también van a seguir continuando y estos van marcados según el interés, bien sea de nuestras audiencias o de ustedes. Cada domingo ediciones con gancho comercial, concepciones con gancho comercial, son entre 270 y 317 mil ejemplares que, en los que circulamos y llegamos a más de 1.400.000 lectores, ¿no?, que nos leen. Los combos con multiplataformas, que son los digitales, o sea, trabajos digitales, la revista impresa, las recetas especiales no son más que lo que ustedes conocen como ediciones especiales, pero siempre tomando en cuenta los intereses comerciales de nuestros consumidores y de nuestros anunciantes. Hay una plasticidad en la revista como para poder complacer a ambos y, como decía Daniel y Pollito, converger en ambos mundos, o sea, cómo armonizar los intereses y la necesidad de los lectores con los intereses y las necesidades de ustedes, que son igual de válidas. Ustedes saben, como empresarios, como gente que está allí, en el mundo de los negocios, que se planifica ahora en el mediano y en el corto plazo. La situación económica así lo exige y hay gente que no lo está haciendo y que están dejando pasar. Ellos están cediendo espacios que están siendo ocupados por los actores del mercado y que van a estar allí y que lo van a seguir haciendo, y no están cediéndole espacio a ninguno de sus competidores. No todo puede ser marketing, ventas, balanza de pago, deuda externa. También tenemos información sobre tendencias, las distintas ramas del arte, sobre arte y espectáculo. Nuestras audiencias demandan muchísima información sobre esto y creamos nuestro suplemento de fin de semana para que ustedes como anunciantes y nuestras audiencias se consigan en un espacio donde estemos un poco lejos de la deriva política, lejos de la discusión del contrato colectivo. Nos sentimos orgullosos en el Grupo UN de que el líder haya tenido un crecimiento como el que ha tenido. Nos posicionamos este año con deporte menor y deporte comunitario. Implementamos una sección llamada Echarnos a la Carga, que bueno, no les cuento, pues ha tenido un éxito total, la gente nos llama, los chamos andan sumamente contentos por verse todos los días reflejados en nuestras páginas deportivas,
Las universidades también hemos tenido éxito, con el deporte comunitario también nos ha ido muy bien. Lo que quiere decir, pues, que el líder sigue siendo una potencial marca para que ustedes inviertan en el líder y obviamente el mundo hípico, que como anteriormente les dije, ha sido todo un éxito editorial. Nosotros no nos queda sino decirles que le traemos el saludo de esas 240 profesionales de periodismo que están allá en la oficina, de ese ejército de gente que está haciendo el periodismo que quiere nuestro país. Estamos aquí para eso, para recibir además cada una de sus sugerencias y darle respuesta a eso. El saludo a todos ellos y en especial del capitán de ese barco que se llama Elías Rangel. Nosotros le damos nuestro cariño y nos ponemos a la orden para todos ustedes.